Modés, Freddy Superlano, ha querido establecer con los medios de comunicación social del Estado de Trujillo. Bienvenido, candidato. Gracias. Para nosotros es un placer que los medios de comunicación hoy estén aquí con nosotros. Con nosotros acá se encuentran el candidato, como ya lo dije, Freddy Superlano, Johnny Toro, del comando de campaña, la diputada Dulce Salinas y Arquímedes Valera, del EMA Valera. Igualmente están los amigos de la prensa, como son Juliana Palmar, de ¿Qué pasa Venezuela?, Alexander González, del diario Los Andes, Xavier Bencomo, de Palpita Trujillano, y Félix Maldonado, de Occidente Digital. El candidato Freddy Superlano nació en el estado Barinas un 25 de junio en el seno de una gran familia política. Sus padres, Marlene Salinas y Simón Superlano, fueron dirigentes de Acción Democrática en su estado. Desde muy joven, Freddy siguió sus pasos y se involucró en la actividad partidista. Primero en la juvenil de Acción Democrática y luego como fundador de este gran partido como lo es Voluntad Popular en su estado natal, Barinas. Su formación académica abarcó dos carreras, Ingeniería de Sistemas y Educación, con mención en Geografía e Historia. Sin embargo, su vocación se inclinó por la enseñanza, a la que dedicó más de 15 años de su vida, impartiendo clases y perfeccionando su conocimiento con una maestría en Gerencia y Liderazgo Educativo. En 2015 fue electo diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Barinas. Presidió la Comisión Permanente de Contraloría durante el periodo 2018 y 2019. En ese cargo enfrentó la corrupción del régimen de Nicolás Maduro y denunció sus atropellos. En 2017 fue candidato a la gobernación de Barinas, pero no reconoció los resultados fraudulentos que favorecieron al hermano de Hugo Chávez, es decir, Argenis Chávez. En 2019, en el marco de la operación para la entrega de la ayuda humanitaria para Venezuela, en medio de una serie de sucesos adversos propiciados por el régimen, sufrió un atentado contra su vida en Colombia. Su primo y asistente, Carlos Salinas, falleció por envenenamiento como consecuencia de la alta dosis administrada para intoxicarlo. A pesar de este duro golpe y en medio de tanta turbulencia, Freddy Superlano logró repatriar los restos de su familia, tomando este suceso como incentivo para continuar su lucha por la libertad y la democracia de este gran país, Venezuela. En 2021 logró un histórico triunfo en las elecciones regionales en Barinas, derrotando al candidato oficialista. Con actas en mano, Freddy Superlano demostró que era el legítimo ganador, gobernador electo por el estado Barinas. El Consejo Nacional Electoral anunció que Argenis Chávez ganó las elecciones en Barinas, pero faltaban actas por procesar. Sin embargo, el comando opositor tenía otros datos y con firmeza y organización recogió las actas de municipios lejanos para demostrar su triunfo. Denunciaron públicamente al Consejo Nacional Electoral por no dar los resultados finales y por no tener actas retenidas por la SODI. Una semana después, el CNE reconoció la victoria de Superlano, pero el Tribunal Supremo de Justicia lo inhabilitó y pidió repetir las elecciones. Posterior a esto, se anuncia a Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano, como candidata a las elecciones para la gobernación de Barinas, pero también fue inhabilitada. Se pensó en Sergio Garrido, el primero de la lista del legislativo, y luego de una intensa y aguerrida campaña se logró ganar nuevamente la gobernación, un hito histórico que marcó la derrota de los Chávez en Barinas. En el 2023 es escogido como abanderado de Voluntad Popular en las primarias presidenciales de la oposición. Con su carisma, su trabajo y voluntad, Freddy Superlano se ha ganado el apoyo de millones de venezolanos que lo ven como un líder capaz de transformar realidades. Freddy es padre de 6 hijos, está casado con Aurora Silva desde el 2017. Su familia materna es muy importante en su vida, especialmente su abuela Mercedes, de 90 años de edad. Le gusta leer sobre historia y política, rotar y practicar psique. Dejemos con ustedes al candidato Freddy Superlano. Ah, perdón, primeramente, Johnny Toro, del comando
de campaña de Freddy Soperlano en el estado de Durango. Gracias, gracias, Belki. Buen resumen de Becky. Bueno, ya terminó la prensa. ¿Alguna pregunta? No, no, no. La pregunta la va a poner la señorita la comenta ahí. Bueno, reiterándoles nuevamente los buenos días, ¿verdad? Quisimos organizar este encuentro con ustedes, los medios, y Freddy, próximo presidente de Venezuela, con el favor de Dios, para desayunar juntos con ustedes, o sea, compartir un desayuno muy trujillano. Y ya las muchachas, pues, nos van a apoyar con eso para que el candidato también se alimenta, como dicen por ahí. ¿Le gusta comer? Le faltó a Becky colocar. Igual picante. Oye, aquí somos más picantes. Bueno, fíjense que acá, como parte de la programación que estructuramos, el comando de campaña regional de Freddy Soperlano, que me toca presidir, tenemos una serie de actividades, queremos comunicárselas, ¿verdad? De manera que ustedes sepan que es una agenda bastante integral, bastante compleja, intensa, por supuesto. Hoy estuvimos en la mañana iniciando la gira de Freddy con una visita al mercado municipal. Luego, pues, él atendió una entrevista periodística. Y estamos hoy, o en este momento mejor dicho, en este desayuno con ustedes los periodistas. Y acá nos vamos a el evento central de la gira, acá en Valera, que es una concentración y caminata en el centro de Valera. Vamos a estar recorriendo varios sectores del centro de Valera para que Freddy pues tenga la oportunidad, y también la gente, de un contacto directo, de un cara a cara, y que la gente pueda manifestarle sus inquietudes, sus preocupaciones, sus ideas, etcétera, y también que Freddy pueda hacer un feedback con ellos. Posteriormente, en horas de la tarde, tenemos una jornada intensa de reuniones. La primera reunión va a ser a las 3 de la tarde en el Hotel Valera con la comisión, o mejor dicho, con la Junta Regional de Primarias, junto a todos los factores políticos y a factores de la sociedad civil organizada. Igual, la idea es un intercambio de ideas entre el próximo presidente y los factores políticos que hacen vida aquí en el estado. Posterior, en ese mismo lugar, vamos a tener otra reunión de trabajo con los empresarios, los emprendedores trujillanos, con las asociaciones, representantes de las asociaciones de comercio, cámaras de comercio, y hombres y mujeres que se han destacado acá en el estado en cuanto al impulso a la empresa privada. Al final de la tarde vamos a tener un encuentro con los líderes de Voluntad Popular, miembros del comando, miembros de estructuras del partido. Allí cerramos la agenda del día de hoy. Luego, pues, mañana vamos a tener un encuentro con los alcaldes de oposición del estado, primera hora de la mañana, desayuno con ellos. Luego tendremos un segundo evento también muy importante, que va a ser un encuentro en la Casa Sindical de Trujillo Capital, un encuentro con gremios, con trabajadores, con sindicatos, con gente de los organizaciones de pensionados, de jubilados y trabajadores en general, donde se va a realizar una mecánica de intercambio también de ideas. O sea, que Freddy va a tener la oportunidad de escuchar a los principales dirigentes sindicales y gremiales del estado, que van a exponer, pues, parte de sus preocupaciones, de sus luchas, etc. De allí tenemos unas actividades de tipo religioso. El candidato va a visitar la catedral, el candidato va a visitar el monumento.
Y luego nos trasladamos entonces al municipio Pampán. En el municipio Pampán estaremos realizando un contacto directo casa a casa en la población de Flor de Patria. Y con esa actividad estaríamos entonces culminando la jornada de trabajo de Frei Superlano en esta primera gira al estado Trujillo, quedándonos pendientes entonces un segundo encuentro posterior con la zona de montaña y con la zona baja del estado. Quiero terminar esta introducción y esta información que queríamos darle, diciéndoles que nosotros, en el caso de Voluntad Popular y de los factores que acompañamos la candidatura de Frei Superlano, estamos muy contentos, muy optimistas, con apenas un mes en que Freddy ha asumido este reto, este desafío, producto de una contingencia que tuvimos en Voluntad en el marco de lo que veníamos haciendo con la candidatura del compañero Juan, que en virtud de la persecución del régimen, de la dictadura, pues debió, para efectos de su protección individual y de su familia, salir del país. Freddy asume el bastón, asume el desafío, asume el reto, y en apenas 30 días, ya hoy el país está sintiendo en las calles de Venezuela un nuevo liderazgo, un liderazgo encabezado por este joven de 47 años. Todavía 46. Ah, 46 todavía, entonces. Pero aparente de 47. Próximo a cumplir 47. Y queremos decir algo clave para quienes hacemos vida política desde la región. Freddy Superlano es un líder cuya formación fundamental se da en una región. Es un liderazgo que insurge desde las regiones, vale decir, desde el llano adentro, desde Barinas, y quienes hacemos política desde las regiones, pues nos sentimos altamente representados, nos sentimos orgullosos de que sea desde las regiones que surja un liderazgo como el que está surgiendo en la persona de Frei. Y por eso acá en Trujillo nosotros estamos totalmente consustanciados, resteados de forma total con esta candidatura, y estamos trabajando sin descanso para que Frei Superlano en el estado de Trujillo gane las primarias el próximo 22 de octubre. Quiero dejar con ustedes a el próximo presidente de Venezuela y candidato de la unidad y oposición democrática del país, Freddy Superlano Salinas. Quiero remarcar lo de Salinas, no porque sea primo de Dulce, sino porque es que Salinas aquí en Trujillo es una familia y un apellido que ha hecho mucho por los trujillanos. Con ustedes, Freddy Superlano Salinas. Adelante. Bien, buenos días, ¿no? Gracias. Gracias a Benki, sobre todo, por la presentación. Muy pocas veces presentan tantos detalles, ¿no? En la misma pregunta. Pero al final del día ayudan, ¿no?, a que la gente pues pueda conocer parte de lo que son. Efectivamente, no, primero que nada, buenos días. Mire, agradecido con Dios de estar de nuevo acá en Trujillo. Cada vez que yo vengo a Trujillo llueve. Sí, yo recuerdo que inauguramos la sede en medio de un palo de agua. Bajándome aquí frente a la sede, había un diluvio, dijera mi mamá cuando yo era así fuerte. Cayó una lluvia de esas tumbaraguatos, como decimos nosotros, y hoy nos cayó una pequeña llovizna, un pequeño chubasco. Siempre hace falta para refrescar. Mira, efectivamente, nosotros llegamos el día de ayer acá al estado Trujillo, en medio de la dificultad que hoy se vive en todo el país con el asunto del combustible. Cosa que para nosotros no es nuevo, porque lo padecemos, lo hemos padecido todo este tiempo, ¿no? Pero ayer se colocaba en evidencia, ¿no?, lo que desde saliendo desde Caracas
después de visitar a Yare, una población del estado Miranda que ayer celebraba un día bastante particular, que eran los Diablos Danzantes de Yare, ¿no? Y, hasta una larga travesía hasta llegar aquí ayer a eso de la medianoche, producto, ¿no?, el tema de la gasolina, que bastante te dificulta llegar por el país. Pero efectivamente, como ya lo decía John, nosotros ya en aquel entonces, en nuestra última visita, veníamos en condición de coordinador político de Voluntad Popular. Se estaba inaugurando esta sede, si mal no recuerdo. Sí. Creo que ese día habíamos ido a Boconó. Sí. Campo Elías, Boconó, productor de café Campo Elías, por cierto. Luego Boconó, y estuvimos acá con bastante éxito en esa gira. Y al día siguiente creo que caminábamos en las calles con Juan Valera, si no me equivoco. Bueno, tantas cosas que han pasado. Estamos hablando de qué mes aproximadamente. Noviembre. Yo no me imaginaba para aquel entonces este rol, que hoy asumo con toda la responsabilidad con la que hemos asumido siempre nuestros retos. Y sobre todo, como bien lo decía Johnny, para nosotros es muy cómodo hacer política en la provincia, porque venimos de la provincia, de hacer política en la provincia, de un estado como Trujillo, que tiene características muy similares a las nuestras. A mí siempre me llamó la atención Trujillo, porque yo tengo un tío que se vino a Trujillo hace muchos años, aunque se llama Oscar Superlano, pero cuando mi tío regresaba a Barinas llegaba hablando maracucho. Yo no entendía cómo, si mi tío se había ido a Trujillo, llegaba con el acento maracucho a... Ya sabes. Le preguntaba a mi papá, pero ¿por qué mi tío habla como maracucho? ¿No? Entonces, mi tío, pues, es una buena explicación que nos pudiera dar después. Pero siempre hemos tenido algún tipo de conexión con el Estado, no solamente desde el punto de vista religioso, sino de lo que existe. Y ahora voy más o menos a lo que nosotros pues pretendemos hacer en este tiempo. Se nos separan de aquí al 22 de octubre, escasamente cuántos días, ciento y tantos días. Para nosotros es un reto más que cualquiera, porque somos sin duda alguna el candidato que entra en escena de momento, no sé si de manera sorpresiva, pero sí tiene que ver de una manera muy particular en comparación a otras candidaturas. Hay otras candidaturas que seguramente se conocerán en los próximos días, pero que todos sabemos que son candidatos hace mucho tiempo, ¿no? Pero más nuestra candidatura se presentaba en aquel entonces, se presentó el 5 de mayo de este año, después de una profunda discusión y análisis, debate también a lo interno de Voluntad Popular. Porque estaba la interrogante siempre de, bueno, vamos a participar en las primarias, pero si nos siguen metiendo gente presa, si nos siguen persiguiendo, si cada vez que presentamos una opción en el país, en el Estado, en X o Y, por utilizar términos que utilizan aquí, por cierto, en Trujillo, somos víctimas de alguna persecución al respecto. Entonces, siempre tienes tú un temor que está allí latente. Pero también nosotros nunca le hemos escurrido el bulto, por así decirlo, a los compromisos que se nos han presentado. Hoy nos presentamos nosotros como un candidato, sí, de Voluntad Popular, pero que también tiene muy poco tiempo otros apoyos políticos. El caso de Bandera Roja, que nos acompaña, Fuerza Liberal, otros partidos que están en este momento pues, en una discusión para apoyar nuestra candidatura. Y sobre todo, ¿por qué no decirlo? A medida que vamos a los estados, muchos son los apoyos que se dan por distintas vías de los liderazgos regionales o municipales que allí se viven. Y seguramente la gente puede tener con nosotros algún tipo de simpatía o simplemente de ver en nosotros una realidad a la cual ellos viven, a la cual se les parece. Y por qué no decirlo, creo que traer el testimonio de recientemente de lo que se vivió en mi estado en el pasado 2021, creo que nunca deja de ser importante. Pero hoy tenemos nosotros un reto mayor. El reto mayor está en cómo nosotros unificamos a los factores democráticos en Venezuela. El reto mayor está hoy en día de cómo llevar a feliz término una primaria que es amenazada de manera constante por el poder fáctico venezolano. Y ante esa realidad necesitamos nosotros liderazgos que estén no solamente comprometidos en llevarla al final, sino también comprometidos con el cambio político venezolano y las distintas circunstancias y escenarios que se nos van a presentar. Voluntad Popular hoy en día cree en que la participación es necesaria. Creemos en las primarias y por eso decidimos presentar un candidato después de lo que pasó con nuestro compañero Juan, porque creemos que es el camino correcto, que creemos que el proceso de las primarias nos ayuda a organizarnos, pero sobre todo a lo que más la gente nos reclama todos los días, que es la unidad de todos los factores. Y más allá de eso, creemos que la primera también es la oportunidad de que los distintos candidatos, y yo celebro que existan más de uno, porque se da la oportunidad de que tengamos la obligación de ir a los estados, de ir a los municipios,
a lo largo y ancho del país. Porque es que la verdad es que la ciudadanía no está en este momento pues conectada, ¿no?, con la movilización. La verdad es que la gente se encuentra desmotivada, desmovilizada, desesperanzada. Y tenemos nosotros entonces, en consecuencia, que trabajar al respecto. Porque yo sí creo que la gente va a conectarse de nuevo con esa intención o con ese espíritu de cambio que vive el país. Pero que eso no puede llegar hasta ahí. Porque en el pasado nuestro voto ha sido emocional. En el pasado hemos dependido mucho de las emociones que tenga el ciudadano en relación a un punto específico de cambio que se genere y no entendiendo las grandes oportunidades que se nos presentan para generar cambio. Eso puede ser por distintas razones que nosotros también en el pasado hemos dado. No hemos podido construir una unidad real, afectiva, que le pueda brindar a la gente la confianza de que vamos a ir juntos a un desafío. Tal vez en el pasado el Estado de Trujillo no tuvo la capacidad, como tampoco lo tuvo en muchas partes del país, porque es que los mecanismos que se utilizaban para la selección de candidatos no fueron los más idóneos. Y nos corresponde ahora, ¿no?, no solamente reconocer los errores, sino tener ese propósito de enmienda. Y surgen las primarias. Y las primarias son atacadas de todo punto de vista, de aquellos que han manifestado que el momento político que vive el país es el momento ideal para un consenso. Pero sin dejar de reconocer de que también el país goza, por así decirlo, ¿no?, en este momento, es que no nos reconocemos entre los pares. Es decir, los actores políticos opositores no reconocen el liderazgo de otro por encima del de ellos, porque no hay un proceso de legitimidad que los legitime. La primaria también tiene entonces, en este caso muy particular, la de legitimar el liderazgo opositor venezolano. Y yo lo he dicho en otras oportunidades, quien esté creyendo que la primaria es una elección convencional para escogerse un candidato, no ha entendido entonces lo que se nos ha visto, lo que nos ha pasado en los últimos años, o no ha entendido cuál es el escenario que se nos va a presentar. Hay gente que discute hoy, analiza, si nosotros vamos en camino a la misma ruta de Nicaragua respecto a condiciones, elecciones, desde hace muchos años estamos recorriendo ese camino. O olvidamos que desde el año 2004 se están inhabilitando personas en este país, sin ningún tipo de sentencia firme, por así decirlo. Seguramente en el estado de Trujillo hay personas, juristas, que conocen de esto mucho más que yo, que le pudieran decir de que ya desde hace muchos años está esta práctica, ¿no? Yo veía aquí la foto de Leopoldo, la última vez que se presentó como candidato fue en el año 2004, ¿hace cuánto ya? Casi ya 19 años. Y así, bueno, como nosotros, y a ver quién se le olvidó en el resumen, cosa que le digo ahora para que lo anote ahí, de que es que no solo nuestra candidatura, después de 11 días, y que el CNE reconoce que ganamos la elección, el CNE no pudo decir lo contrario. Y algo que mientras Belkis leía, recordé. Mire, el único proceso donde nosotros le hemos revertido una decisión ya al CNE es en el de Barinas. En la noche del 21, estas autoridades manifestaron de que Argenis Chávez había ganado la elección con el 0,05 que faltaba de las actas. Y eso era una diferencia de cerca de 600 votos. Y lo recuerdo claramente como si fuera hoy, porque nosotros estábamos viendo los resultados en nuestra sala situacional que teníamos del punto de vista electoral, porque nos preparamos para eso. O sea, nosotros no es que creíamos que íbamos a ganar políticamente, queríamos ganar electoralmente. Muchas son las elecciones que se ha ganado políticamente, pero el día de la elección la pierde. Nosotros nos preparamos para ambas cosas. Y cuando decían los porcentajes, nosotros nos estaban llegando resultados distintos y decíamos, pero si las proyecciones que dan aquí es que vamos a ganar la elección. Cuando falta un porcentaje importante todavía de actas y de todo lo demás. Y al día siguiente pudimos nosotros demostrar y decirle, epa, señores, lo que usted dice no es cierto. Nosotros vamos a ganar la elección, la estamos ganando, porque además tenemos a esta hora del día, 12 de mediodía del día 22, 97.86% de las actas. Lo que nos indica, la información de la fuente que tenemos, que usted no tiene ni el 80% de las actas. Nosotros tenemos más actas que el PSU en ese momento. Bueno, ¿y qué tuvieron estos señores que hacer? Primero, que tuvieron que echar para atrás un resultado que ya habían dado. Y después decir, en las proyecciones que iban publicando, dejaron de proyectar el voto lista, porque éramos muy superiores en el voto lista que en el voto a gobernador, cosa que muy poco, la gente se explica muy poco, porque usted votaba entubado aquel entonces, pero pudimos nosotros echar para atrás una decisión. Y después de eso no solamente hicimos que retrocedieran y no proclamaran Argenis, que lo evitamos, además con presencia en la calle, sino que técnicamente demostramos que nosotros habíamos ganado la elección. Y después vino todo lo que ustedes saben, a excepción de que Belkis no lo colocaba en su gran, amplio y detallado resumen, es que no solamente se inhabilitó a dos personas,
se inhabilitó también un dirigente del Partido Comunista de Venezuela. Y se inhabilitaron a otras personas más. La opción de Garrido fue la quinta. Y miren ustedes lo empecinado que estábamos nosotros, que postulamos 5 veces. Es decir, ¿qué hubiese sido más fácil? A lo mejor nosotros hacer una rueda de prensa bien, bien concurrida, que íbamos a reclamar hasta el final, que se nos reconociera lo que la gente había expresado, o hacer lo que hicimos. Nosotros decidimos hacer lo que era el interés superior de la gente. Y este escenario que nos pasó nos debe enseñar a nosotros algo. Pero el oficialismo también aprendió seguramente, ¿no? Las primarias van a ser, sin duda alguna, un proceso de legitimación del liderazgo político venezolano. Pero no significa exclusivamente de que quien salga electo allí pueda ser candidato, ¿no? Ahora, eso es una de las razones por las cuales la primaria tiene una connotación distinta. Lo otro, después de lo que pasó, ¿quién le dice a usted que no pueden inhabilitar a quien resulte ganador de las primarias, aún estando habilitado? Entonces, hoy en día, esta primaria tiene una característica muy particular. Primero es esa razón que hay, la amenaza constante de que los actores políticos del país, aquel que resulte ser una amenaza para sus intereses, sea sacado de competencia. No, esa es una. Pero la otra también es que nos obliga a prepararnos en consecuencia, a tomar decisiones. Y para nosotros es muy importante, por supuesto, que el liderazgo correcto sea el que esté al frente de acá de la elección de aquí al 2024. De que ese liderazgo correcto, si nos puede representar, pues por supuesto que va a tener legitimidad y va a ganar la elección. Pero de no ser así, que tengan las capacidades, el desprendimiento y el compromiso con el país para tomar las decisiones correctas. Y otro tema que le añado allí a lo que apuntalaba Johnny, quien es nuestro jefe de campaña en el Estado, además miembro de la Dirección Política Nacional. Tiene más cargos Johnny que un puesto de autobús. Pero por las capacidades, ¿no? Dicho sea de paso. Mira, es que sí, nosotros representamos una visión que hay desde la provincia hacia el poder central. Es que no puede ser que un Estado como este, ¿no?, que con las capacidades y características que tiene, hoy no tenga el apoyo real que debería tener desde el punto de vista económico. No puede ser que ustedes, siendo productores también agrícolas, pecuarios, también con producción de petróleo, entre otras cosas, bueno, el Estado de Trujillo no tenga ninguna vía para llevar sus productos más allá, porque tenga que hacerlo por otras, porque no tienen las condiciones necesarias para hacerlo, ¿no? Cuando realmente los tienen en otro país, parte de lo que ustedes producen, sin duda alguna, iría dirigido, ¿no?, al desarrollo de ese Estado. Parte de nuestra propuesta es que esos impuestos que en los municipios donde se cobran, o en esos estados, quede también al final del día en ese municipio, y que no todo vaya solamente al poder central. Hoy el poder central venezolano te controla, le deja solamente a las regiones el 13%, de acuerdo a la última ley de presupuesto, por supuesto, que pudimos revisar. Ojo, 13% para todas las alcaldías, 335 y todas las gobernaciones del país. Y me dice usted entonces, ¿qué puede hacer un alcalde el día de hoy, ¿no?, en el ejercicio del poder, o un gobernador? Este que tenemos sabemos que no hace nada, pero deberían tener, al final del día, las capacidades que el mismo desarrollo del Estado les pudiera brindar. Entonces yo hago esta breve introducción, ¿no?, porque seguramente ustedes tienen preguntas por hacer, dudas, ¿no?, por aclarar, y que la presencia nuestra en el Estado no solamente sirva para que nuestros activistas políticos, para que los actores que nos acompañan, para que las reuniones que tengan que hacer desde el punto de vista político se den, para que la gente entienda que hay liderazgos también que emergen desde las provincias, liderazgos que hoy en día irrumpen en el liderazgo político nacional venezolano, donde la gran mayoría de los que están allí pues tienen ya más de una década, ya tienen algunos hasta más de 10 años, ¿no?, disputándose el liderazgo político nacional, que lo han tenido también en su momento, ¿no?, de que existen también otras opciones, de que esas opciones están comprometidas ciertamente con el gobierno político del país, que pueden estar haber cometido errores en el pasado, pero que también tenemos un testimonio importante que nos acompaña, ¿no?, a diferencia de muchos que estaría por verse las capacidades que tengan de dar un paso atrás o un paso adelante en el momento en que la historia de este país se los exige. Así que yo, agradecido de la presencia de ustedes acá, no es la primera vez que nos acompañamos, en otras oportunidades hemos podido también nosotros tener algún tipo de conversación, pero importante siempre de que la opinión pública del Estado de Trujillo esté involucrada en un proceso de cambio que a veces parece lejano,
pero que está más cercano de lo que ustedes se imaginan. Así que bueno, buenos días, muchas gracias y estoy abierto a las preguntas que ustedes quieran hacer. No sé si las vamos a dirigir o administrar a través de nuestra amiga Belki, seguramente. Damos la bienvenida a la colega Mayra Linares de BPI, quien se incorpora a este conversatorio. Dejamos con el uso de la palabra a la colega Juliana Palmar de ¿Qué pasa Venezuela? Usted decía que hacía en las declaraciones que nos daba, decía, usted hizo la pregunta pero no me la respondió. ¿Cuál, Reina? ¿Qué le garantiza a usted que el CNE le apruebe su candidatura de resultar electo en la primaria? ¿Qué le garantiza a usted que pueda ser el candidato presidencial? Y si llega a ser el candidato presidencial, si gana, ¿qué le garantiza que le entreguen el cargo? Como pasó en Marina. Sí, que en dictadura nadie puede dar esa garantía. Quien venga y te lo diga aquí hoy es irresponsable o está jugando con la confianza nuestra. Errores cometidos, en gran parte, que cometimos nosotros como oposición en el pasado, era sobredimensión de las expectativas. No significa que usted hable solamente en negativo ahora, sino que usted le diga a la gente la verdad. Un dirigente político, entre tantas otras cosas, no tiene hoy en día también la responsabilidad de hablar con la gente con claridad. Sobre todo que la gente hoy en día está muy clara de lo que enfrenta. Hoy en día el venezolano sabe que los poderes públicos del Estado están bajo el total control exclusivo del poder fáctico venezolano, del poder central venezolano. Nadie te puede dar esa garantía. ¿Qué garantía sí te puedo dar yo? En este caso muy particular, Freddy Superlán, que hará todo lo posible, la presión necesaria para que eso se reconozca. De que hay procesos de negociación que seguramente se van a activar a principios del mes de julio, porque hay intereses económicos del régimen que seguramente así lo van a obligar. Y nosotros tenemos como principal propuesta la fecha de la elección presidencial, que no debe ser las principales exigencias cuando exigimos condiciones electorales, la habilitación de los distintos actores. Esa debe ser la secundaria. La principal es la fecha de la elección. Porque en el momento en que se coloca una fecha de elección, en ese momento vas a poner a soñar a la gente de nuevo con el cambio político del país. Por eso el gobierno no la coloca. Por eso tienen tanto temor y tratan de jugar siempre con la fecha de que la adelantan o no, para generar angustia en la población venezolana, cuando resulta que lo que la gente está es a la expectativa de cuándo usted le va a colocar la fecha, porque es la oportunidad de sacarlos del ejercicio del poder. Entonces nadie te puede dar esa garantía. Nosotros te podemos garantizar lo que hicimos en mi estado, por ejemplo, de que ganando la elección se cobra, de que no importa quién sea, que lo importante sea que el mensaje pueda abrazar a toda la sociedad venezolana en función de ese cambio político del país. Que tú pudieras decir, Freddy, pero eso me suena ambiguo. No, lo que tenía que sonarte es realista, porque el gobierno, bueno, va a jugar con todas las cartas que tiene sobre la mesa. Tiene mucha más capacidad de maniobra que nosotros. Manejan el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría, la Fiscalía. Acaban de aprobar una ley, que hay un señor por ahí que se ufana de decir, bueno, esa ley acaba con la presunción de inocencia de cualquier ciudadano. Basta que usted lo denuncien y lo señale para que usted pueda perder sus bienes, por ejemplo, ¿no? Como ha pasado con nosotros en el pasado. Entonces, hoy nadie te pudiera garantizar eso. Ahora, tienes que tener un liderazgo político en el país que te pueda dar garantías de la conducción correcta en los momentos difíciles que se nos van a presentar. Esa garantía solamente la pueden presentar nosotros, porque los demás han tenido sus oportunidades de hacerlo en todos estos más de 10, 15 años, ¿no? Salvo algunas excepciones, una o dos tal vez. Ahora, de esas una o dos excepciones que no han estado al frente de esas grandes tomas de decisiones, que ha podido estar en una situación similar, ¿no? Soy yo. Yo creo que puede sonar petulante, y a veces no me gusta hablar de eso, porque lo menos que yo quiero es que la gente crea que nosotros tenemos esa pretensión solamente por ego, sino yo lo digo por compromiso, porque además si alguien puede demostrar aquí desprendimiento, hemos sido nosotros. Lo demás está por verse. Los demás compañeros tendrán, por supuesto, que llegado el momento tendrán que demostrarlo. Nosotros nos acompaña el testimonio, y eso es muy poderoso, ciertamente. Pero hoy en día tenemos nosotros esa incertidumbre, que es real, está ahí. Hay que decírselo a la gente. Y que ante eso, por eso es que más que nunca es necesario un liderazgo responsable, no un liderazgo que se haga ver mesiánico y que nos traiga a nosotros grandes problemas a la hora de decidir, porque resulta entonces que el interés no va a ser el interés nacional, sino el interés va a ser de que esa persona tenga que imponerse a los Juan Charrasqueados, a Trocha y Mocha, sin entender al final del día, bueno, que hay actores políticos o poderes públicos del Estado en manos de un poder central,
que harán todo lo posible por evitar esto. Ahora, tenemos fe en que la comunidad internacional presione lo suficiente para generar condiciones. Sí, no es que estamos dependiendo de ellos, ¿no? Puede ser que pase, porque hoy Nicolás, sus principales socios políticos, le están diciendo, mira, vale, empieza el continente a reconocerte. Y hicieron la cumbre en Brasil, antes de eso la cumbre en Colombia, pero todos le exigen al final del día que no le exigen una elección. ¿Y cómo le exigen la elección? Cualquier elección, ¿no? Lo que nosotros hemos denominado medianamente transparente. Con las condiciones de la elección del 21, nosotros le ganamos a Nicolás. Con eso. Claro, tú dirás, bueno, Fred, tú lo dices porque ganaste, ¿no? Menos si nosotros ganamos con esas condiciones. Ahora, ¿merecemos mejores condiciones? Por supuesto. Evidentemente, que habilitan los liderazgos, que los partidos regresen a sus verdaderos representantes, no que las observaciones de la Unión Europea, que fueron creo que 21 o 23 observaciones, si mal no recuerdo, por lo menos exista ahí la intención de tomar algunas de ellas, ¿no? Y bueno, y si esas condiciones se dan, pues por supuesto que tenemos muchas más oportunidades, pero también entendemos lo que nos enfrentamos, y eso hay que decirse a la gente con claridad, ¿no? Y yo creo, Palmar, yo creo que la gente, Juliana, yo creo que la gente tiene, pudiera entenderlo, porque todos estos años de sufrimiento de distintos escenarios que se han presentado, más de un ciudadano tiene claridad, ¿no?, sobre las decisiones que tenemos que tomar nosotros de cara a la oportunidad de derrotar a Nicolás en un evento electoral. De no resultar ganador, apoyaría al que... Claro, nosotros no tenemos... Mira, ni complejo ni prurito en decirlo. Además, ya lo hemos hecho. Yo pude haber insistido en otras opciones. O pude haber tomado otras acciones. Pero es que entendía que lo importante era ganar. Mire, yo estaba consciente de lo que significaba ganarle a los Chávez en Marina. Y yo creo que ustedes también. Porque ustedes han tenido desde el año 2000, desde 1998 hasta la fecha, solo gobernadores de una sola tendencia, ¿no? Mire, pero eran familias distintas. Hay que verle la cara a cara a los Chávez todos los años en cada elección. Una familia que solamente se usufructuaba del sacrificio de los demás. Lo único que ganaban eran ellos. Y no solo digo para los factores de oposición, lo digo inclusive para los seguidores de ellos, ¿no? ¿Quién creería, ustedes creían aquí en noviembre, el 20 de noviembre del 2021, que esa gobernación se ganaría? ¿No? Inclusive, ¿ustedes creían que se podía pelear y demostrar lo que demostramos? ¿Usted se imaginó alguna vez a Reyni Chávez renunciando a la gobernación? Mientras estaba en disputa, por cierto, la proclamación, ¿no? Ah, bueno, usted mucho menos se imaginaba a Diosdado de jefe de comando de campaña de Arias. Yo jamás me lo hubiese imaginado. Bueno, tenían el exceso de confianza, la arrogancia, de que se fue para allá de jefe de comando de campaña. El gobernador de aquí se fue a coordinar el municipio Cruz Paredes. Por cierto, le dimos una pela a él allá en ese municipio. Y eso que metió gente presa, porque como que le gusta ser autoritario. Bueno, y ella fue derrotado, y con mayor contundencia, con presencia militar de los distintos ministros. Eso pasó, ¿sabes por qué? Porque hubo un liderazgo que direccionó cuál debería ser la lucha, que no era la persona, aunque no era de un partido político, sino que tenía que ver con el mensaje de cambio que la gente quería abrazar y quería conquistar, la oportunidad de generar ese cambio. Así que esa pregunta para nosotros, a mí me gusta que la hagan, porque los hechos hablan por nosotros, más no nosotros. A mí me gusta que esa pregunta se la hagan a otros actores políticos, porque yo he escuchado a algunos dudando, de que sí, pero no, de que depende, de que tal cosa. Entonces usted dice, bueno, caramba, esto me huele a que hay allí la posibilidad de que si no es beneficiado o beneficiada por los votos de la gente, pues pueda tomar una decisión que sea contraria a lo que tanto hemos pregonado. El licenciado Alexander González, del diario de los Sí, Freddy, el tema que está sobre el tapete, no, la asistencia técnica o no del CNE y lo que esto implicaría, ¿no?, de que algunos candidatos incluso se presenten a una elección presidencial aún no resultando electos dentro de las primarias. ¿Cómo valora este escenario? Mira, nosotros lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, Alexander. Permíteme que te tupe. De que para nosotros lo importante, Félix, este es tú,
¿Qué importante para ti en este momento es que la identidad del elector esté en resguardo? Y no es precisamente por la fulana lista Tascón, que recordemos que la lista Tascón sea por otras razones. Eran unas firmas que recogimos, ¿recuerdan ustedes? Yo recogí firmas, por cierto. Recogí firmas y firmé. ¿Verdad? Y las entregamos al CNE, ¿no? Y este señor que hoy en día se hace llamar diputado era rector y de ahí sacaron la fulana lista esta, que sirvió para muchas cosas. ¿A cuánta gente nos persiguieron? Hoy día, las motivaciones de una lista como esta tendrían un efecto no parecido al de aquel entonces, porque hoy ya no dan créditos agrícolas ni pecuarios, hoy día no le dan ningún tipo de crédito a la gente, hoy día los docentes no van al IPASME a acceder a algún tipo de política crediticia como el pasado sí había y esto lo perjudicaba. Y para ustedes contar, hoy día el salario de un funcionario público está entre los $5 al mes aproximadamente, si más no me equivoco. Ah, bueno, los HCM y todo lo demás, todo lo que pasó. Bueno, hoy día ese quizás no es el criterio que allí abunde. Ahora bien, ¿cuál sí es el peligro? Es de darle una data digital a unos señores que te puedan hacer una migración, no consulta, días previos a la elección. Que ya lo han hecho, por cierto. Ese ha sido nuestro temor. Ahora voy para el otro lado de la moneda, para la otra cara de la moneda. Nosotros escogimos una Comisión Nacional de Primaria hace... ¿cuántos meses? El año pasado, creo, noviembre, si mal no me equivoco. Y fíjate tú, nosotros cuando hicimos esa presentación, los halagos fueron a lo largo y ancho del país. ¿Por qué? Porque presentaste una Comisión Nacional de Primaria que estaba integrada por personas que representan a la academia. Es decir, profesores universitarios, decanos de universidades, gente que tiene... algún vínculo, por supuesto, con la sociedad a la cual le reconoce, por cierto, sus méritos. Y nosotros, dentro de nuestro reglamento, que dijimos que sea la comisión quien escoja el mecanismo, que sea la comisión quien elabore ciertas algunas normas para este proceso, porque se vería muy mal que nosotros, nombrando a la comisión, también la controlara, ¿no? Y que hubo por parte de la gente, hubo una respuesta favorable, la gente confía. Esa misma comisión ha estado en una conversación, un diálogo permanente con la Comisión Técnica del CNE, haciendo propuestas y contrapropuestas. ¿Qué esperaría yo? A que esa Comisión Nacional de Primaria exponga su criterio, ¿no? De por qué tomó una decisión o no. Para nosotros eso es lo importante. Si esa comisión nos dice, mire, nosotros con este criterio que usted ha manifestado, que es el cual solicitan que exista ahí control, responsabilidad y todo esto, lo garantizamos, no tendríamos problema de participar con el Consejo Nacional Electoral. Si no es así, nosotros estaremos dispuestos a ir a un proceso manual, ¿no? O de autogestión, o por supuesto. Ambos mecanismos, hermano, son vulnerables. Uno siempre va a ser vulnerable. Los dos son vulnerables a las instituciones que controla el Estado. Los dos. No solamente el CNE, también la que decides hacer manual. Los dos son vulnerables también a cualquier grupo que maneje el control del Estado. Entonces, bueno, solo que con uno tienes más capacidad de llevar a centro de votación la elección, en otro pues mucho menos. Entonces, nuestro criterio ha sido siempre, mira, el que nos garantice ese, y además si nos da garantías de mayor participación y otros aspectos logísticos, estamos dispuestos a acompañar. Debe ser porque nosotros creemos en la elección, debe ser porque nosotros hemos ganado elecciones con ese CNE, que no tenemos una posición tan crítica, férrea, pero sí de mucho cuidado en relación a la identidad del elector, que ha sido pues nuestro punto de inflexión allí al respecto, que lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades. Xavier Bencomo de Trujillano, pero damos la bienvenida a nuestro buen amigo, el ingeniero Mario Maldonado de Radio Tiempo FM. Perdón, economista. Por Infocapsulas. Ok, perfecto. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Excelente día. Qué bueno que estamos aquí. Hay dos preguntas. Una es la motivación a los factores, sectores políticos que no han presentado una propuesta para candidato a nivel nacional. Y lo segundo es si ya Freddy Superlano, en nombre de este comando de campaña, ya se inscribió ante la Comisión Nacional de Primaria. Bien, gracias, Xavier.
Hay actores, fuerzas políticas que han estado, que han manifestado que en los próximos días van a no tienen candidatos propios, pero que van a manifestar a quien apoyan. Creo que Convergencia es uno de ellos, creo que Futuro también es uno de ellos, que no está dentro de la plataforma, por ejemplo, pero que lo ha manifestado. Es decir, no todos los 10 partidos de la plataforma tienen candidato. Uno sí, la gran mayoría sí tiene, otros han decidido, mira, nosotros vamos a apoyar al candidato que la consulta en su base y todo lo demás. Esa motivación puede ser a que, bueno, que no tengan una persona que ellos crean en este momento con la capacidad de representarlo, o simplemente le gustan candidaturas diversas que hay de las que se presentan, o creen necesario presentar una candidatura por presentarla también. Es decir, yo desconozco mucho los temas internos al respecto. Hay otros que han manifestado ya claramente y han dicho, mira, nuestro candidato es que resulte electo en las primarias. Otros que han dicho, mira, nuestro candidato es Venezuela, nuestro candidato son las primarias. Yo creo que eso varía mucho. Y bueno, yo creo que en los próximos días habrá una decantación, seguramente, natural de esto, porque ya comenzó el proceso de inscripción, ¿no? Y finaliza el 23 de junio. Es la información que manejamos nosotros. Para responder a tu pregunta, yo me inscribo el 23 de junio. Nosotros habíamos tomado esta decisión, es un tiempo ya de antelación, se hizo un cronograma. Tú no puedes estar cambiando el proceso, si, la inscripción, la fecha, aun si quisieras, por algún tipo de razón logística, política, personal, que quisieras hacerlo, esa es la fecha como tal. Nosotros la vamos a presentar ese día, el día creo que cae viernes, ¿no? Y hemos manifestado que, si bien es cierto, los candidatos tienen distintas fechas de inscripción, escogiéramos una fecha inmediata. A nosotros se nos ocurre que sea el 24 de junio, que además es una fecha patria importante para todos los venezolanos, donde pudieran converger todos los candidatos y firmar un acuerdo político, ¿no? Que ha estado siempre en discusión, que ha estado sobre la mesa, que tiene que ver, pues, con un acuerdo en lo económico y en lo político que se le puede presentar a la sociedad venezolana, que creo que no solamente la foto, que el mensaje se hace muy necesario, ¿no? Que más allá de que se puedan postular 10, 12 candidatos, los 12 candidatos se comprometan con cumplir lo que se le pueda presentar al país. Y hacerlo, eso ya se hizo en el año 2012, si más no me equivoco, donde lo firmaron casi todos, a excepción de un solo candidato, precandidato de aquel entonces, ese acuerdo, ¿no? Que era un acuerdo económico, social, pero también hay que presentar uno político, porque si en algo nosotros, si nuestro gran desafío va a estar al final del día, más en lo político que en las propuestas que hagamos económicas, que es nuestro plan de gobierno. Porque como yo lo he dicho, las propuestas del plan de gobierno, todos podemos hacer un concurso de cuál propuesta es la más bonita. ¿Cuál es la más factible? Podemos inclusive escoger técnicos que digan, mira, vale, de lo que presentó Superlano, de lo que presentó fulanito de tal, creo que esto es lo que más conviene. Ok, podemos hacer un compendio de ellas, pero ninguna de estas va a tener posibilidad de desarrollarse si no hay cambio político en Venezuela. Entonces, si hay algo en lo que hay que interesarse en este momento y aplicarse a fondo, es precisamente en conseguir esos acuerdos políticos que den sostenibilidad al nuevo gobierno de cara después de la elección de 2024. El colega Félix Maldonado de Occidente Digital. Buenos días a todos. Es importante. Claro, ha comentado en su narrativa en este encuentro con medios de comunicación varios elementos que se han cometido errores. Ha pronunciado, perdón, que no hay reconocimiento de pares. También comentó la palabra que es necesario el desprendimiento de elementos. También dijo que puede haber un proceso de negociación próximo, a partir del próximo mes o de los próximos meses. También nombró un gran acuerdo político. Yo le quisiera preguntar al candidato Superlano, ¿puede entonces el pueblo venezolano, que está desesperanzado, que está desmovilizado, como usted también lo afirmó, confiar en los actores políticos que están en el proceso primario el día de hoy? Mira, es una pregunta que uno tiene que construirla como tal, la respuesta, no la pregunta, corrijo, porque tú no decretas unidad, no decretas confianza, ¿no? Son capacidades que tienes que ir construyendo. La primera que tiene que ver con confianza. Si tú creas de nuevo la confianza, la conexión con la gente, vas a tener mayor oportunidad de apoyo, por supuesto, distintos factores. Hoy día esa confianza está fracturada. Y fracturada por
a veces tampoco le damos mérito a la, al, no sé si decir la palabra dictadura, para que no editen esto algunos medios, al poder fáctico venezolano, le quitas mérito cuando tienen tanta capacidad de maniobra para compra de conciencia, para el control de los poderes, para tratar de coaccionar a mucha gente para algunas decisiones. Entonces le quitamos mérito. Pero otro también es que cosa en la que tenemos que estar a ponernos de acuerdo casi que de manera obligada, como diríamos nosotros en mi pueblo, a juro. O sea, usted no, hay que ponerse de acuerdo si es necesario, a juro. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que es que lo que la gente te exige a ti cuando vas a una comunidad. Yo estuve esta mañana en el mercado municipal. A las 7 de la mañana estábamos allá con una llovizna. Estos señores que querían hacerme mañaneado. Pero no, el candidato llegó tarde anoche, vamos a trasnocharlo completamente y que mañana se pare temprano a las 7. Y yo lo que se le olvida es que yo era becerrero cuando estaba muchacho, o sea que madrugué desde muy temprano. Entonces, ¿ahí qué te dice la gente? Ahí la gente no te, a mí nadie me sale con, yo estoy con fulano. La gente es respetuosa, sin el caso. ¿Qué te dice la gente? Únense. Ahora, unirnos hoy es nuestro reto mayor. Uy, pero te voy a decir algo también. Es nuestra principal ambición, por lo menos te hablo por mí, porque el compromiso de generar un cambio en el país para mí es vital, como seguramente lo es para ti y para la gente que nos acompaña aquí hoy. De nada vale que gane una opción y Maduro siga el día de mañana, siga siendo el presidente, o cualquier otra cosa peor, como ya nos pasó. La oportunidad en el año 2013 de poder generar un cambio, creíamos que no había nada más malo que Chávez y resulta que nos demostraron que sí. Siempre se puede estar peor, como también se puede mejorar. Entonces nosotros, en medio de esa dificultad que hay, de desesperanza, de movilización, tenemos que mandar un mensaje claro a la gente. Y queremos hacer nuestra primaria. Y la primaria es el elemento principal. Y tú me dices a mí, Frey, ¿pero qué harían ustedes? Porque tú sabes que ahora nosotros nos las pasamos, hablamos siempre sobre hipótesis y escenario. Ok, esto parece un algoritmo siempre. Bueno, Frey, ¿pero qué pasa entonces si la primaria la evitan? Oh, yo me dice, caramba, chico, ¿cómo la evitarían? Bueno, con el TSJ le ofrecen cárcel a la gente. Si usted no acata lo que un órgano como el TSJ aplica, entonces va preso. Puede pasar. Entonces ustedes irían inmediatamente a la figura del consenso. La gente como para a veces obligarte a que tú digas, sí, ¿no? Y tú dices, yo no sé, yo quisiera llegar hasta allá, pero lo que sí creo... es que nosotros tenemos que agotar todos los mecanismos necesarios para hacer la primaria, porque nuestro principal problema es de legitimidad. Una liderazgo político nacional que no se legitima desde el año 2012, estamos hablando de cuántos años ya, 10, si no me equivoco, ya 11 años, 11 años ya, ¿verdad? Eso es mucho tiempo. Tú no me vas a decir a mí que vas a seguir tomando decisiones de candidaturas por resultados electorales del año 2012. Eso nos ha hecho mucho daño. Además, dicho sea de paso, bueno, tú no me vas a decir a mí, aquí yo creo que hubo la oportunidad de ganar la alcaldía de Valera recientemente. Y la gobernación. Pero ¿y cuál es el principal problema que hubo ahí? Bueno, es que hubo un candidato, dos candidatos, tres candidatos. No había percepción de unidad y todo lo demás. Bueno, eso no puede pasar, mucho menos para una oportunidad tan importante como es la del gobierno nacional. Entonces, bueno, estamos obligados a eso. Es la manera de construirla. Y que ojalá podamos articularnos al respecto. Porque a veces yo creo, y es mi gran temor, de que el ego de una persona o de dos o muchos más o hasta por encima del interés real del país. Y eso creo que nos hace daño a todos. Aquí no se trata de que fulano de tal, si las cosas no se hacen como él diga, entonces no son. Yo creo que por eso es que el concurso de la mayoría siempre va a ser importante. Pero que porque es un mecanismo de toma de decisiones. Y es lo que queremos nosotros apuntar en este momento. Lo demás va a venir después. Un liderazgo legitimado. Una elección a la cual se le coloque fecha, producto de lo que les comentaba yo a ustedes anteriormente, que era de los intereses que pueda tener el régimen, nos allana un poco el camino. No va a ser suficiente nunca, porque siempre el poder fáctico venezolano va a buscar las distintas maneras de que lleguemos a la elección en las peores condiciones posibles. Solo que ellos están subestimando el poder de la gente. Y eso es muy bueno. Maduro cree que pueden presentar 3-4 opciones y que la gente no va a tener capacidad de diferenciarlas. Yo tengo un testimonio de que gente que ni destacado se presentó como opositor, la gente no los reconoció como tal. De destacada trayectoria, la gente supo diferenciar. ¿Qué había pasado? Un mensaje claro. Un liderazgo claro
comprometido con una causa superior más que con sus intereses. Hizo posible que eso pasara. Yo creo que es muy posible que eso pase en el país en los próximos meses, ¿no? De cara no solamente a la primaria, sino de cara al verdadero desafío que tenemos nosotros, que es la elección del 2024. Gracias, Feli. La colega Mayra Linares, de GTI. Buenos días, Fred. Me gustaría conocer por qué serías tú la opción del abanderado en las primarias para este 2023. ¿Cuál es esa propuesta que estás llevando a cada uno de los ciudadanos? Mira, la propuesta nuestra no solamente es la más real, sino es la que goza con un testimonio que habla por sí mismo de ella. No es solamente la que le puedo hablar hoy en día a los venezolanos con total desprendimiento, por el sufrimiento que también hemos padecido durante tantos años. No solamente es la primera que se presenta, que surge realmente desde la provincia, el testimonio además de una provincia que simbólicamente significa mucho para el conocimiento de los venezolanos en relación a una lucha política que todos en cada uno de nuestros estados hemos padecido. No solamente tenemos en este momento la experiencia para dirigir, alguien decía que este barco era para dirigir esta gran esperanza que hoy en día el pueblo venezolano pudiera tener, que es el cambio político del país. No solamente el desprendimiento y el compromiso, mucho más allá de nuestras apetencias político-partidistas hasta individuales, porque eso también es legítimo, que usted tenga aspiraciones. Lo que no es legítimo es que usted la coloque por encima de las aspiraciones de muchos más, de millones más. Y siempre todo esto termina con los intereses no solamente de los que estamos dentro, sino de los que están fuera. Sería egoísta pensar no solamente en nosotros los que estamos aquí hoy, cuando la realidad es que muchos de los que no están con nosotros no están acá por la realidad política que tenemos en Venezuela. Y yo lo digo inclusive por testimonio propio. Tres de mis hijas no están en el país, ¿no? Tuvieron que salir del país por las razones, por lo mismo que han salido sus hijos tal vez. Sus hijos, los nuestros, no los del régimen, no de la cúpula gobernante. Los nuestros han salido buscando oportunidades de estudio, de trabajo, pero oportunidades que aquí no se le brindan en Venezuela. Y que entonces ese compromiso a ti te hace entender y decirme, vale, yo quiero que valga la pena para estos chamos algún día regresar al país. No es que regresen porque regresen tampoco. Entonces alguien te puede decir, bueno, Fred, lo que tú ofreces también lo ofrecen otros. Todos se visten aquí de que son los actores, los genuinos representantes del cambio político del país. Todos se venden como las personas que estarían ganadas a acompañar cualquier otra tendencia, idea, mensaje distinto al de ellos si termina siendo favorecido. Conmigo tiene la seguridad porque ya lo he hecho. Y esa es la gran diferencia. Que con nosotros hay testimonio real de que es posible vencer, de que es posible organizarse, de que es posible pasar de la motivación a la organización, de esa organización a la movilización y de esa movilización a la defensa del voto. Y sí, y puede ser que la palabra a usted le suene odiosa o alguna vez le puede sonar simpática, cobrar la victoria, que es lo que nos hace falta, es de estar en el ejercicio del poder para poder generar los cambios políticos que el país necesita. De lo contrario, estaremos en ruedas de prensa como esta en los próximos años, cada vez con menos periodistas, por cierto, comunicadores, porque las ventanas se siguen cerrando y nosotros lo que necesitamos hoy en día, como estamos, es que esto tenga una gran apertura hacia el mundo. Mientras Maduro siga ahí, nosotros no vamos a tener oportunidad de desarrollo, ¿no? Como sociedad, como país. Así que tenemos que hacer todo el esfuerzo humanamente posible para que ese proceso de cambio se genere, se cristalice lo más pronto en el país. Yo estoy dispuesto a asumir esa responsabilidad desde el punto de vista que usted quiera que lo haga. Solamente ayúdenos, acompáñenos a legitimar el liderazgo venezolano, a ser el candidato de los factores democráticos ante el poder central, ante el poder fáctico de Nicolás. Tenga la certeza de que vamos a ganar. Tenga la certeza de que vamos a hacer todo lo humanamente necesario y posible para que esa victoria se reconozca, no solamente en Venezuela, en el mundo entero, y tengamos nosotros el país que todos deseamos. Damos la bienvenida a la colega Andreina Terán, quien va a llegar en estos momentos. Buenos días, buenas tardes por la hora de la llegada. Andreina. Dicen que la tercera es la vencida. Ahí está la triada, parecería perfecta. Leopoldo López, recuerdo cuando Leopoldo López estuvo en Caja de Agua, que sacaron a prensa y todo el mundo a punta de piedra. Luego Juan Guaidó, que tartamudeó hace algunos días en rueda de prensa preguntando de dónde sacaba el dinero. Y hasta aquí, en Valera, Trujillo, Freddy Supernano. ¿Será esta la tercera oportunidad de Voluntad Popular reivindicarse con el pueblo, con el elector que lo ha acompañado a pesar de todas las situaciones con el gobierno, o también saldrá Freddy Supernano huyendo, corriendo del país? Mira, hoy en día
En el país que tenemos nosotros, las circunstancias que nos apremian todos los días, hay cosas que a ti te obligan a tomar decisiones. Y fíjate, algo que te quiero confesar a ti, que haces la pregunta. En el año 2019 yo tuve orden de captura también, Andreina. Y aún así, en el año 2020 me presenté a votar por esa Asamblea Nacional con la orden de captura. Yo sé lo que es salir con la familia del país por las distintas razones que te apremian en ese momento. Entendiendo que muchas veces un preso más no le hace falta a la sociedad que tenemos. Creo que el sacrificio de Leopoldo y de tantos más que estuvieron presos es más que suficiente para hablar claramente de lo que tenemos hoy en día gobernando en Venezuela. Nosotros insistiremos las veces que sea necesario con tal de generar el cambio político en el país. Mi circunstancia hoy en día es distinta. Distinta a la que tuvo Leopoldo, que Leopoldo no pudo ser candidato. Leopoldo no es candidato desde hace 19 años. Guaidó no pudo ser candidato. Guaidó encabezó un proceso inédito en el país, ante el mundo, y tuvo una suerte hoy en día distinta a la de Leopoldo. Leopoldo sí fue preso. Le dictaron 13 años, casi 14 años de cárcel. Y después tuvo que salir del país por razones que ustedes conocen. En el caso de Juan no fue así, gracias a Dios, por él y por su familia. Y hoy en día pues juega un rol distinto. En mi caso, que también he tenido orden de captura, también he estado en el exilio y he estado también en la clandestinidad, como lo estuve en el año 2020 hasta la fecha. En pocas palabras, nosotros siempre hemos asumido nuestras responsabilidades, pero te voy a hablar en el mío propio. Siempre las hemos asumido, buenas o malas, aciertos y desaciertos. Pero nuestro compromiso siempre ha sido intacto, pues se mantiene intacto. Voluntad Popular hoy presenta una candidatura para ganar una primaria, para tener la oportunidad de dirigir al pueblo venezolano hacia una victoria que creemos que es real, que es posible, que es factible, que es tangible. 82% de los venezolanos han decidido no acompañar a Nicolás. Ya tomaron esa decisión. Ese 82% de los venezolanos hoy en día se debate por quién los sustituye. Y te hablo de gente que no solamente es opositora, sino de gente que los acompañó a ellos hasta el pasado reciente. Que hoy en día pudiera estar observando hacia nosotros si los convencemos, si demostramos que no somos más de lo mismo, si demostramos compromiso, si demostramos que no tenemos un sectarismo ciego, sino toda la intención de que juntos participemos en lo que es la reconstrucción de este país. No sé decirte si la tercera es la vencida, porque no ha existido una tercera. Es la primera vez que Voluntad Popular presenta un candidato en primaria, ¿no? De una elección como tal que no es convencional, que al final del día queremos liderar este proceso y que además lo hace con una persona que ha tenido el reconocimiento de propios y extraños y también el testimonio de una victoria en medio de tanta adversidad, de tantas dificultades que se nos presentaron. Así que seguimos insistiendo al final del día en un gran reto que se le presenta al país de cara a esas primarias, que la intención que tenemos nosotros de que sea el resultado es de que esperancemos alrededor de un mensaje, ni siquiera de un hombre o una mujer, la propuesta de cambio que movilice a todos los venezolanos al cambio del 2024. Gracias. Mailer Delgado de TV Andes. Mailer. Mailer, ¿eres maracucho, Mailer? No. Con ese nombre, Mailer Delgado. No, mi pregunta, bueno, no va a ser como una pregunta como tal, sino te voy a pedir que hagas un llamado al CNE en vista de que el partido de ustedes aprobó la participación del CNE en la mesa técnica para que haga un llamado y habiliten nuevos registros porque los votantes, los jóvenes necesitan inscribirse. Hay mucha población que está en este momento que no está inscrita en el CNE. Y ellos básicamente son los que le van a garantizar a ustedes una participación, porque ya la persona adulta ya está convencida y en cambio ustedes tienen que hacer como ese llamado, quizás trabajar más en la parte de los jóvenes que son los que vamos en el país, incluso los que estamos por fuera. Es básicamente un llamado al CNE para que abra inscripciones para los nuevos votantes. Bien, gracias, Mailer. Por supuesto que nosotros hemos en el pasado hecho este llamado una y otra vez. Hemos hecho la exigencia en México. Y desarrollamos una campaña que se llamaba Mi Voto Vale, que era con la intención de incentivar al joven a movilizarse, incluso con la dificultad con que tan apremiante que la coloca el CNE. Hoy en día existen solamente 23 o 24 puntos de registro y recenso. De recenso y registro, que es el término que utilizan ante el CNE. Insuficiente. Deben existir aproximadamente 1 millón de hoy. Al sol de hoy, de jóvenes que pueden estarse inscribiendo para poder votar en la elección de 2024.
esa exigencia, además de hacerla a los medios de comunicación, la hemos hecho también ante la comunidad internacional, ante el proceso de nuevo que se reincorpore en los próximos días de negociación, acuerdo, diálogo, como se le quiera llamar, y por supuesto también hacerlo en la calle, con la gente. Más que nosotros, sin duda alguna, la exigencia tiene que venir de los jóvenes, y es el llamado que nosotros le haremos a los jóvenes de nuestro partido, por ejemplo, de Voluntad Popular, que nos acompañaron esta mañana en la actividad que hacíamos muy temprano en el mercado, que seguramente deben estar en el proceso de convocatoria, a los dirigentes universitarios, ¿no?, que están en este momento al frente de las distintas federaciones, centros de estudiantes, que se han reunido con nosotros para hablar también acerca de esto, y a una campaña paraguas que todos los factores políticos podamos desarrollar para que esa presión se haga posible con la inscripción de cientos de miles de millones de jóvenes que hoy en día pues también hacen parte pueden hacer parte, ¿no?, de este proceso de cambio. Alguien me preguntaba la otra vez, Meir, bueno, ustedes qué campaña tienen, qué mensaje tienen para incentivar el voto del joven. Yo decía que la mejor campaña que podemos hacer nosotros es incorporar a los jóvenes en responsabilidades importantes, ¿no?, dentro de nuestros comandos y dentro de nuestras propuestas. Porque claramente está que este proceso de cambio fue liderado tanto en el año 14, el 17 y en el 19 por nuestros jóvenes. O sea, quienes estaban al frente de las protestas eran nuestros jóvenes. Los estudiantes universitarios estuvieron al frente de los procesos de cambio políticos en el país. Una generación entera salió de ese proceso que se presentó en el año 2007, por ejemplo. Ah, bueno, no hemos tenido oportunidad al respecto porque después el régimen hizo lo necesario para desmontar, perseguir y criminalizar la protesta de los jóvenes. Bueno, hay otros mecanismos también, ¿verdad?, que le permite en los espacios políticos a estos jóvenes desarrollar sus competencias y capacidades. La invitación, pues, por supuesto, siempre va a ser de hacer la presión necesaria para que este proceso se abra una vez por todas. El argumento que ellos manejan es que no hay fecha de la elección presidencial y que por ende no hay cronograma electoral. Por eso que nosotros, si en algo hay que poner presión, es en la fecha de la elección presidencial. En el momento en que la digan, comienza el cronómetro a restarle tiempo a estos señores. En el momento en que lo digan, comienza la gente a quitarle hojitas a ese almanaque porque es el tiempo menos que les queda. En el momento en que lo digan, tendrán que decir cómo es el proceso, dónde es el proceso y las características del mismo para el recenso y registro de nuevos electores. Y ahí entonces nosotros tenemos que desarrollar una campaña bastante agresiva de que permita de que los jóvenes se vean motivados a participar en un proceso de cambio que seguro estoy completamente convencido va a ser para generar el cambio que todos deseamos y nada cerca parecido a lo que este gobierno pues le ofrece a nuestros jóvenes, que no es otra cosa que el éxodo, no, que no es otra cosa que hagan maletas, mientras nosotros le decimos no hagan maletas sino que hagan país, y para eso tenemos que dar la lucha precisamente con jóvenes como tú que se han decidido quedar y que desean que los que están fuera tengan la oportunidad de retornar con políticas públicas que podamos desarrollar que generen incentivos para que parte de esos chamos que se fueron o de ese talento que se nos fue o de esa fuga de cerebro que se nos fue también o mano de obra calificada pueda regresar al país, sobre todo en un proceso de reimpulso, de reconstrucción que este país va a tener después que se vaya Nicolás Maduro, porque tengamos el proceso de cambio ya cristalizado, Dios mediante, en los próximos meses. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de los medios de comunicación social? Si no hay otra pregunta, pues damos por concluido este conversatorio. Gracias. Con el candidato de la esperanza, con el candidato, gracias, que nos va a conllevar a un sistema democrático lleno de